B. Las 9:30. Apunte personal. Cuando era pequeño, mi madre siempre me decía que no mirara al sol. Pero a los 6 años lo hice. Los médicos no sabían si quedaría ciego. Estaba aterrorizado. Solo en la oscuridad. Poco a poco, la luz se filtró entre las vendas. Y pude ver. Pero algo había cambiado en mí. La cabeza me estallaba. ¿A dónde vas, Jenna? ¡Vuelve a mí! ¡Max! ¡Max! ¿Quieres hacerlo? ¡Jenna! ¿Cuánto da 322 por 491? 158.102. ¡Bien! ¿Y cuánto da 73 entre 22? 3,318. 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8. La 1:15. Reitero mis sospechas. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza. Pruebas. El ciclo de las epidemias. El aumento y disminución del número de caribús. El ciclo de las manchas solares. Las crecidas del Nilo. Y la bolsa. Una infinidad de números que representa la economía global. Millones de manos trabajando. Millones de mentes. Una red inmensa llena de vida. Un organismo. Un organismo natural. Mi hipótesis. La bolsa también forma un modelo. Lo tengo delante, escondido entre los números. Siempre lo ha estado. La 1:10, pulsa introducir. Diga. ¿Maximilian Cohen? Sí. Hola, soy Marcy Dawson, de Lancet Percy, la empresa de estadística y previsiones. Quizá me recuerde. Ya se lo he dicho. No he podido llamarle antes, pero me gustaría comer mañana con usted. ¿Le parece bien a la 1? Hola. ¿Qué tal? Te he traído comida india. Genial. Oh, ¡qué pelos! Pero, Debbie, ¿qué haces? No irás a salir con estos pelos. Están bien.
Tranquilo. Jess, también. ¿Necesitas una madre? Tengo que irme. Max, pruébala. ¿Te gustará? Gracias. Las 6 y 23. Euclides predice que las acciones de NTC bajarán 100 enteros. Una buena inversión. Otras anomalías. Euclides predice que Pronet se mantendrá a 65 y cuarto. No está mal. ¿Te molesta? Lo siento, ya lo apago. Soy Lenny Mayer. ¿Cómo te llamas? Max. ¿Solo Max? ¿Max? ¿Max? Max Cohen. ¿Cohen? Judío. Tranquilo, yo también lo soy. ¿Practicante? No. No me interesa la religión. ¿Te suena la cábala? No. Misticismo judío. Oye, estoy ocupado. Entiendo. Pero es que nuestra historia está atravesando un gran momento. Estamos en un momento crítico. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. ¿Conoces el Tefilin? ¿Te suena? Parece extraño, pero es sorprendente. Tiene un poder tremendo. Es el mitzvá de todos los judíos. Son buenas acciones. Nos purifica. Además, nos acerca a Dios. ¿Quieres probarlo? ¿Qué te pasa, Max? Las 6 menos 5. Apunte personal. Segundo ataque en menos de un día. Tomo 18 miligramos de diazepam, 6 miligramos de sumatriptán y 1 miligramo de dihidroxiatamina mediante inyección subcutánea.